Una pregunta en este caso del señor Bustos, interesándose por las medidas municipales en relación con la repercusión que la subida del IVA y la liberalización de los horarios comerciales tiene en la economía vallisoletana. Señor Bustos. Sí, damos por conocida la pregunta. Muchas gracias. Señora Cantalapiedra. Gracias, alcalde. La subida del IVA no conlleva que nosotros, este equipo de gobierno, ya se lleve preocupando desde hace varios años de fomentar las actividades empresariales en general y las comerciales en particular. Muchas gracias. Gracias. Señor Bustos. Sí, gracias. La nueva realidad económica y determinadas decisiones que ante esta realidad se están tomando, entendemos que están poniendo en jaque los derechos de millones de personas, de la mayoría de las personas, y se pone también en jaque la realidad del pequeño y mediano comercio. Si hablamos de Valladolid, Abadeco ha realizado recientemente un estudio en el que se nos dice que diferentes medidas, como la subida del IVA, la liberalización de apertura los domingos y festivos, la supresión de la paga extra de Navidad al funcionariado, puede provocar, según dice el mencionado informe, un cierre de entre 550 y 650 comercios en la ciudad. Además, Abadeco se muestra preocupado porque entiende que estamos en el riesgo de meternos en una nueva burbuja económica. En este caso, denomina la burbuja de los grandes centros comerciales. Cabe recordar ahora que un centro importantísimo de estas características abrirá próximamente en nuestro entorno. Se trata de Río Shopping, de IKEA. De lo que tratamos con esta pregunta es de provocar una reacción en el equipo de gobierno, porque también en eso consiste gobernar, en ser consciente de la realidad y proponer acciones antes de que los problemas no puedan solucionarse. ¿Se dan cuenta de las dimensiones que tiene para miles de personas de Valladolid el problema que estamos planteando para el conjunto de la ciudad? Porque cuando hablamos de pequeño y mediano comercio, hablamos de empleo, hablamos de mucho empleo. Hablamos de uno de los motores más importantes para dinamizar la economía de Valladolid. Hablamos de la enorme contribución que tiendas y comercios abiertos hacen para tener calles habitadas, calles dinámicas, calles vivas, calles incluso más seguras. Hablamos de tener una ciudad viva o una ciudad que languidece, llena de calles fantasma. Valladolid necesita a corto, medio y largo plazo un plan que apueste por el pequeño y mediano comercio. Por cierto, si va a decirme, como en algún debate anterior, que todo esto se soluciona con aparcamientos subterráneos, yo tendríamos que pedirle que desarrollen más ideas, más propuestas, por favor. El tema es urgente y conviene abrir el debate y contar con todos los sectores afectados para poder debatir. Gracias, señor Bustos. Señora Cantalapiedra. Pues repito sus palabras, proponer acciones antes de que los problemas no puedan solucionarse. Eso es lo que está haciendo este equipo de gobierno y le voy a dar un repaso de las acciones que se han venido realizando en estos últimos años. Una muy reciente, aprobar inicialmente una modificación del Plan General de Ordenación Urbana para posibilitar el uso intensivo comercial en determinados inmuebles del centro de la ciudad, medida tomada desde la Concejalía de Urbanismo. Consideramos que son medidas totalmente transversales en este ayuntamiento. Medidas de apoyo a la creación de empresas a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo. El programa CREA, con el objeto de crear empresas viables y sostenibles que generen empleos. Subvenciones a empresas de nueva creación. Se conceden aproximadamente 50 subvenciones al año. Actuaciones de apoyo a la conciliación de las empresas. Precisamente la semana pasada se ha firmado un convenio con la CV y con la Cámara de Comercio para atender esas necesidades de consolidación mediante actuaciones de diagnóstico. Pero también se vienen actuando en medidas fiscales, bonificaciones en impuestos de actividades económicas, con bonificaciones a tasas por licencias ambientales y de actividades sometidas al régimen de comunicación y, por supuesto, también con las bonificaciones en los vados. Y luego, por supuesto, también las medidas que se adoptan desde la propia Concejalía de Comercio. Pues mire, Abadeco, del que usted habla, Abadeco, FECOSBE y la Cámara de Comercio, este ayuntamiento en estos últimos 5 años ha invertido más de 1 millón de euros en propuestas que ellos han definido para promocionar el comercio. Y seguimos apostando por el pequeño comercio, pero hechos son amores y no buenas razones. Y le voy a poner un ejemplo muy claro. Dinamización del pequeño comercio, mercado del Val. Ustedes tienen la oportunidad si demostrar realmente que lo que dicen es cierto o no, que se dejen de demagogias porque primero tiran la piedra y después esconden la mano. Muchas gracias, señora Cantalapiedra.